Comenzamos una nueva entrega de Asia Lejano Oriente y esta vez el tema elegido nos lleva a China. Bueno, en realidad, para saber sobre la práctica basal de la antigua cultura china no necesitamos ir tan lejos y por eso trajimos a dos profesores del Instituto de Medicina Tradicional China para que nos expliquen qué es el Qigong. Pablo Ledesma, terapeuta en acupuntura y moxibustión, egresado del IMTC y tercer Duan International Chinese Health Qigong Association en el 2012. Nos contó de cómo influye el Qigong en nuestra salud y cómo utilizarlo para mejorarnos, mientras que Ana Ziadi, también terapeuta egresada del IMTC, nos habló de otra faceta, más moderna, que es el Qigong de competición. Pablo nos hace una introducción al Qigong, nos cuenta sobre los beneficios y nos transmite una paz sin igual. Ana habla del otro extremo, en la energía y el esfuerzo que ponen en la preparación de los profesores para la competencia. Un programa, sin dudas, genial. Así que con ustedes, Pablo y Ana del IMTC. Vamos a hacer una leve explicación referente a qué es este arte antiguo llamado Qigong, del cual justamente se enseña en el Instituto de Medicina Tradicional China, y yo soy profesor de hace más de 10 años. Esta técnica, para una explicación sencilla, vendría a ser una serie de ejercicios de trabajo de respiración con tranquilidad de la mente y movimientos corporales. Esto provoca como finalidad un bienestar en el cual nos gusta y nos agrada ese estado, y también, por supuesto, lo que preferimos es que cada vez nuestra salud vaya optimizándose, con lo cual también sirve para tratamientos y también para mejorar o prepararnos para que las enfermedades no nos lleguen tan rápido. Esta serie de ejercicios, que varían de complejidad de acuerdo a los niveles de preparación, sirve para tanto para un niño como para un anciano. No hay edad en hacerlo. Son ejercicios los cuales son muy sencillos. Lo único que hay que tener es un poco de paciencia, perseverancia y trabajo. Con lo cual, digamos, es algo que naturalmente no lo tenemos y tenemos que trabajarlo. Principalmente, para hacer una breve explicación, tenemos que compararlo con la medicina china, porque está muy relacionado con la salud. Y lo que tenemos que decir es que nuestro cuerpo está en un universo en el cual fluye constantemente energías, que en este caso, en la filosofía china, se llama qi. Este qi fluye del cielo hacia la tierra constantemente, desciende del cielo hacia la tierra y de la tierra asciende hacia el cielo. Y nosotros no estamos ajenos a este fluido de chi. Este fluido pasa por nuestro cuerpo por intermedio de los meridianos, llamados occidentalmente, o canales y colaterales, o xin luo, que se llama en medicina china.
Este fluido tiene que ser constante en nuestro cuerpo, debido a que cuando hay alguna obstrucción es cuando aparecen enfermedades o aparece algún problema físico o dolencia. Es importante a tener en cuenta de que esto es un proceso y no se logra en una primera instancia. Pero sí, si uno no espera resultados inmediatamente, los resultados vienen muy rápido y digamos, se puede llegar a sorprender la gente que lo practica. Puede ser resultados tanto físicos como emocionales, debido a que la medicina china no separa lo emocional de lo físico. Es una medicina holística de la cual se ve a la persona como un todo y no como un síntoma o una enfermedad específica. Y los ejercicios lo que tratan justamente es de esa movilidad en ese órgano o en ese meridiano para que el síntoma desaparezca o la enfermedad desaparezca. Como todo, una de las cosas que se busca es un estado de felicidad. ¿Sí? Ese estado de felicidad en nosotros lo provoca la práctica, la serenidad, la paz, la tranquilidad. Y a su vez, por supuesto, el equilibrio interno que nosotros vamos a tener con respecto a nuestro carácter. Lo que se realiza justamente con todo esto es de que nuestro cuerpo genere una hormona que se llama endorfina. Esta hormona lo que hace en nuestro cuerpo es empezar a curarlo y a mejorarlo y a reparar daños que tenga. Y únicamente la generamos cuando estamos felices. Entonces, cuanto más tiempo estemos felices, más vamos a optimizar nuestro cuerpo y a estar más saludables en rasgos generales. Con respecto a ejercicios, como les dije, hay muchas variantes. Lo importante es de la seriedad que uno se lo tome, de que lo tome como algo habitual, así como uno se levanta, desayuna, se lava la cara, no sé, va a trabajar, etc. Normalmente deberíamos tomarnos nuestro tiempo, así sean 10, 15 minutos a diario y trabajar, no importa qué ejercicios, cualquiera de ellos, lo importante es cada vez ir mejorándolo y cada vez estar mejor preparados para que hagan mejor efecto en nosotros. Con respecto a la preparación, por supuesto, hay distintas ramas de lo que es Qigong. Las distintas ramas se varían, por supuesto, la que se enseña en el instituto es referente a lo medicinal, a lo terapéutico. Y las otras ramas tenemos, por ejemplo, el Qigong taoísta, el Qigong budista, tenemos el Qigong marcial, ¿sí? Que se creó para que los guerreros sean más fuertes en la lucha, y tenemos Qigong del pueblo también, que se fue pasando de tradición en tradición. Parte de lo que yo aprendí con mi maestro, que es el Dr. Chung, es parte de lo que es el Qigong del pueblo, de que viene de su familia, y además me dio la posibilidad de prepararme en China con maestros específicamente de la asociación de Qigong a nivel mundial, y también que corresponde a lo medicinal, ¿sí? Hay una preparación física, medicinal, y también con opciones de poder llegar a hacer una competencia. Los niveles que se enseñan en el instituto está dividido en cuatro sectores. El primer nivel, que es el básico, en ese nivel, aparte de aprender la teoría, que es importante de entender qué es lo que sucede en nosotros y qué es lo que estamos provocando, también empezar a utilizar los ejercicios, empezar a acostumbrarnos a la respiración, a calmar nuestra mente, que es parte de lo más difícil de aprender, ¿sí? De tranquilizar nuestra mente y de que la respiración cada vez sea más extensa. En un segundo nivel, que lo llamamos intermedio, ya los alumnos empiezan a sentir los efectos de los ejercicios con distintas variantes de complejidad de ejercicios. Y estos tienen una preparación como mínima más o menos de 4 meses cada serie, de lo cual se prepara físicamente y a su vez también se prepara mentalmente para que los ejercicios tengan una optimización lo más ejemplar. En un nivel terapeuta, que es el tercer nivel, ya se empiezan a conocer mejor los meridianos de acuerdo a la medicina tradicional china, se empieza a conocer mejor los puntos que se están estimulando con los ejercicios,
Y también se empieza a conocer las distintos tipos de enfermedades más comunes y cómo tratarlas, cómo distinguir de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente y cómo tratar esos síntomas con ejercicios a enseñarles al paciente. Ya en un cuarto nivel, que es la maestría de Qigong, lo que se espera, aparte de trabajar con enfermedades más complejas, es también que se tenga un conocimiento mayor propio del chi y poder transmitírselo a un paciente como si fuera el reiki, ¿sí? Que en realidad el origen del reiki es de un maestro de qigong. Entonces la idea ya es más para un tratamiento a un paciente y nosotros poder ayudarlo con nuestro propio chi. ¿Qué enfermedades o qué patologías o qué dolencias podemos tratarlas? En general son muchas. Pero todo tipo de dolores, ya sea articulares, ya sea de espalda, columna, posturales, porque normalmente el problema que tenemos en nuestra sociedad es la postura, que estamos mucho tiempo sentados en una posición o mucho tiempo parados, y justamente el qigong lo que tiende es a volver a movilizar y a recuperar la postura, ¿sí? Con lo cual después las tensiones se van yendo de a poco y se van mejorando en sí su calidad de vida, ¿sí? Para aquellos que quieran realizarlo, ¿sí?, o empezar con todo esto, lo importante es de que, más allá de que algunos ejercicios sean muy lindos, vistosos, lo más importante es aprender lo básico, debido a que tiene que ser fácil para que sea efectivo. ¿Sí? Si duró tantos años, tantos milenios, ¿sí?, esta actividad, es justamente porque es fácil y es efectiva, no compleja con los movimientos. Entonces, que no se preocupen, que por más que no sean elásticos, por más que sean rígidos, por más la edad que tengan, se pueden hacer de acuerdo, por supuesto, a su capacidad corporal, tanto desde un niño a un adulto, ¿sí? Eso no hay ninguna dificultad. Y si tienen algún problema de movilidad, se trabajará de acuerdo a ese problema de movilidad en particular. Por eso es que las clases, más allá de que sean generales, también se trabaja individualmente con cada alumno. ¿Sí? Lo ideal es que cada alumno vaya mejorándose, ¿sí?, y que se sienta mejor y que le agrade cada vez practicar más. ¿Sí? Eso es lo que se debería buscar como finalidad, ¿sí?, con respecto a la práctica de qigong. Nuestro instituto trabaja con un
lineamiento básico, que es el enseñamiento la enseñanza del Dr. Chung, en base a sus conocimientos, a su amplia experiencia, a su trabajo. Pero más que nada, el instituto tiene un convenio muy importante con la Chinese Health Qigong Association, que es muy importante en China, y nos provee a nosotros, a través de este convenio importante que tiene, del material de estudio. Este material de estudio nos llega a nosotros por intermedio de la asociación. Los profesores enseñan a los alumnos a través de este material, pero también esta misma asociación provee al instituto de determinados profesores para que tengan la oportunidad de ingresar a nuestro país a dictar seminarios o cursos en nuestro instituto. Pero por otro lado, también le da la oportunidad a aquellos profesores que están enseñando en el instituto de poder capacitarse en el exterior. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el profesor Wei Min, que también forma parte de nuestro plantel, el año pasado ha viajado a Estados Unidos también a realizar otro curso y participado de seminarios. Y en lo particular, en el 2010, el instituto me ha dado una media beca, siendo la primera estudiante en capacitarse en China en seminarios. Para contar un poco de cómo es esto, en el 2010, cuando yo viajé, yo venía ya estudiando a partir del 2008 en el instituto. Pero una cosa es cursar, ¿sí?, como les decía, con el material y con los profesores que nos enseñan. Por ahí una, dos, tres veces por semana uno va a cursar. Pero otra cosa es viajar a una capacitación en el país de origen con el profesor, con la base con la que ellos cuentan, que son, por ahí de pronto, como dije, nos encontramos con el presidente de la asociación o con los dos o tres mejores profesores que cuenta esta asociación, y en donde nosotros participamos de seminarios que duran 8 o 10 días, completamente encerrados en un hotel, fuera en las afueras de Beijing, y en donde nos dedicamos todo el día a entrenar, y son entrenamientos realmente muy duros, en donde luego nos toman exámenes, nos regulan, nos corrigen. Entonces uno va, viaja, se capacita y viene ya con todo el material, y más que con el material, con el aprendizaje físico y práctico de lo que uno hizo. Qigong, si bien es una rama de la medicina tradicional china, en estos últimos años ha estado dedicándose a la competencia, es decir, se ha desglosado un sector del Qigong que se dedica a competir. El tema de Qigong de competencia no es por ahí similar, ¿sí?, a lo que son las artes marciales. No se puede comparar con el Tai Chi. El Tai Chi, lo explico esto porque por ahí la gente confunde mucho entre lo que es Tai Chi y lo que es Qigong. El Tai Chi es un arte marcial, el Tai Chi utiliza como base el Qigong, sin embargo, el Qigong es una rama de la medicina tradicional china y trabaja al igual que el Tai Chi con la parte interna y con la parte de energía. Pero el Qigong no es un arte marcial. Aún así, dentro de esta rama de la medicina tradicional china, el Qigong ha optado en estos últimos años por apartar un sector para la competición. Como les contaba, este año fue el primer año que el instituto ha mandado dos representantes, dos alumnos, dos terapeutas recibidos de nuestro instituto, Mario Atencio y Mirta Echaide, siendo también la primera vez de ellos en realizar una competencia. Se han entrenado, el profesor Pablo los está entrenando, yo los estaba entrenando, a través de esta capacitación que yo he recibido cuando viajé por primera vez en el 2010. Cuando yo viajé por primera vez en el 2010, a mí me preparó la profesora Lu, la profesora Lu de la Chinese Health Qigong Association, en lo que es Qigong de competición. ¿Y en qué se diferencia la práctica común del Qigong de competición? Básicamente en que cuando uno compite en Qigong, más allá de que obviamente ya viene practicando los ejercicios a través de lo que estudió y a través de lo que hace, se tienen en cuenta otros parámetros. Las posturas son más exigidas, muestras son más estilizadas de pronto, se tienen en cuenta cosas que por ahí para la práctica no. Como poner un ejemplo, si durante un ejercicio de Qigong hay una postura que no baja en 90 grados, para la exhibición o para la competencia es necesario hacerlo
un poco más exigido. ¿Por qué? Porque va con puntaje. Entonces, por ahí de pronto, quien más levanta la pierna es el que obtiene más puntaje, ¿sí? Y por otro lado, estos dos alumnos del instituto, además de viajar a competir, en estos 8 días que duró el evento, también han participado de un curso de arbitraje y de un seminario de ejercicios de Qigong que ya conocían con sus respectivas revisiones, porque no se olviden que cada vez que se hace un seminario o algo, los profesores que crean estos ejercicios corrigen, modifican y han participado de exámenes de tuanes. Y esto es importante porque nosotros somos, a través de la Asociación China de Qigong, los representantes únicos en Argentina. Y nuestros alumnos representaron no solamente al instituto, sino al país. Se prepararon para una competencia donde compitieron con 2 ejercicios, que son Patuan Chin y Guqin Shi, de una complejidad bastante alta realmente, y rindieron exámenes de Tuan para tercer Tuan y además participaron del curso de arbitraje. El curso de arbitraje más que nada sirve en nuestro caso porque bueno, uno no sabe el día de mañana si se va a dedicar o no a arbitrar en algún evento que la Asociación China de Qigong realice. Pero más que nada sirve para si el día de mañana ellos como profesores quieren formar competidores para saber en dónde se colocan los puntajes, qué punto vale más que el otro, en qué sector del ejercicio, cómo se puntúa, por ejemplo, los ejercicios con la música, porque estos ejercicios de Qigong tienen una música, no se realizan solo sin música. Y esta música tiene una duración que es lo que dura el ejercicio. ¿Y qué pasa? Uno tiene que saber en qué momento del ejercicio se tiene que mover. Entonces tiene como una complejidad extra. No es solamente, bueno, yo agarro y realizo el movimiento como yo lo quiero, según mi ritmo, sino que uno tiene que seguir esta música sin ningún tipo de guía. Para la práctica, durante las clases, los alumnos utilizan esta misma música, pero con una guía, una voz que va hablando. Entonces es mucho más fácil. Pero para las competencias no hay guía, no hay guía. Entonces es un poco más complejo. Nosotros hemos trabajado distinto a lo que se da en las clases normalmente, para los alumnos normales, porque uno va a cursar 1 o 2 veces por semana con una duración de 2 horas por ahí la clase. Pero para una preparación un poco más más importante o más compleja, como es una competencia o una exhibición, que es también a lo que el instituto apunta en lo que es difusión del Qigong, ya hay que entrenar más horas, uno naturalmente está cansado porque tiene su trabajo, o tiene hijos, o tiene estudio, entonces se complica un poco más, más días, más horas, posturas más exigidas. Entonces es interesante, es la primera vez que la Argentina envía a 2 competidores obteniendo excelentes resultados. En cuanto a lo que es formación para lo que es muestras, ¿no?, o exhibiciones, el instituto apunta mucho a la difusión del Qigong. Cuando yo viajé a China, a través de los, yo viajé en el 2010, después estuve 2 años, viví 2 años, 2011 y 2012 en China, a través de una beca que el Departamento de Cultura y Idioma me otorgó y en donde yo aproveché para encontrarme con el profesor Pablo, que también viajó a un seminario. Uno se da cuenta que en un país tan rico en la cultura y en la medicina y en todo lo que, milenario, 5.000 años de historia de todo esto de la medicina y del Qigong y del trabajo que ellos tienen, uno se da cuenta que nosotros, bueno, distamos mucho todavía de alcanzar el nivel que ellos tienen y la práctica. De hecho, en el 2010, cuando la profesora Lu me formó en la parte competitiva, ella me preguntó que cuántos alumnos en la Argentina terminaban el colegio secundario y se inscribían en la facultad de Qigong. Bien, lamentablemente, y no tan lamentablemente, en nuestro país la gente que incursiona en el Qigong lo hace un poco tardíamente, ¿sí? Es decir, cuando ya tiene su carrera formada, cuando por ahí tiene algún problema de salud. Entonces, de a poquito va descubriendo lo que es el Qigong. Entonces, nuestro instituto tiene como objetivo, un poquito a través de los años venideros, lograr que esta rama de la medicina sea más conocida y traiga más beneficio a la gente. La persona que de pronto está estudiando Qigong y quiere dedicarse a la parte competitiva o dedicarse a la parte de exhibición, primero más que nada tiene que tener ganas, tiene que tener disponibilidad horaria porque es un entrenamiento muy arduo, ¿sí?, muy duro. No imposible, por supuesto, no imposible, pero sí
se necesita una disponibilidad horaria como ganas y disponibilidad horaria como primera medida. En segundo lugar, si están estudiando en nuestro instituto, bueno, el instituto otorga medias becas o da la posibilidad de viajar, y si no es de viajar, de que los mismos profesores vengan a nuestro país a dar cursos y seminarios. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspírate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Erlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación. Entender qué es el Qigong es, como les decía en la presentación, algo indispensable para entender las bases del funcionamiento de la medicina china en todas sus variantes y hasta algo que a primera vista parece lejano como el arte marcial, que también utiliza estos principios. Esperamos seguir contando cada vez más con los integrantes del Instituto de Medicina Tradicional China para ampliar nuestros conocimientos en la cultura de este gigante asiático. Como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta acá llegó el programa de hoy y los espero en 7 días con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.